Buenas noches, comenzamos ya con un nuevo capítulo de La Última Palabra, principalmente para conocer qué está ocurriendo en el acontecer regional, qué pasa con la política, con el desarrollo de nuestra región, principalmente qué es lo que ocurre con el Maule Sur. Ha estado siempre atrás en la política, ha estado siempre relegado. Por eso es que queremos conocer cuáles son los pensamientos, qué es lo que está ocurriendo con la región del Maule, cuáles son las proyecciones, cuál es la visión que también tiene la política con respecto a nuestra zona. Por ello es que aquí comienza nada menos que La Última Palabra. Y para hablar sobre política vamos a conversar nada menos que con quien sabe un poco esto, lleva bastantes años. Nos referimos a Rodrigo Sepúlveda, él es actual consejero regional, pero además fue seremi de gobierno, vinculado a la política, vinculado principalmente a la Democracia Cristiana durante mucho tiempo. Bienvenido, buenas noches, es un agrado tenerte en este estudio para poder conversar sobre muchos temas que nos acontecen, que acontecen en la región y que en definitiva nos preocupa a todos como ciudadanos. Muchas gracias, Claudio, y feliz de estar en tu programa. Son programas como estos que se necesitan para poder contarle a la gente lo que se hace y, por cierto, feliz como me siento en casa en Canal 30. Bueno, partamos de lleno. O sea, tú anunciaste claramente tu intención de ser alcalde de la ciudad de Talca. ¿De qué se trata esta postulación? ¿O es solamente, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, que tu nombre surge en los futuros los posibles candidatos, pero que en definitiva se diluye ante otros candidatos? ¿Qué pasa ahora? Es bueno aclarar lo que dice Claudio, porque para nadie es un misterio que el año 2016 estuvimos en la pole position, estuvimos a puerta de poder haber sido nominado para las elecciones municipales. Pero todos conocen la historia. Al final el Partido Demócrata Cristiano optó por una candidata que no era el acuerdo que habíamos tomado con el entonces presidente regional, y eso quedó en nada más que una intención y en una fallida experiencia que no tuvo que ver con mis deseos y mis ganas, sino que fundamentalmente con decisiones de parlamentarios y de una cúpula del partido. Hoy día la situación es distinta. Fui candidato a consejero regional, ya había sido antes 13 años, pero por primera vez que me sometía al escrutinio popular, pública, que es lo que importa. Y en ese sentido, haber sacado la mayoría regional de los consejeros regionales con más de 12.000 votos, haber tenido una importante votación en Talca, sobre 8.000 votos, me da el piso de poder poner de nuevo mi nombre a disposición, pero esta vez sin reversa, para poder tratar de intentar disputar el sillón alcaldicio de la ciudad de Talca. Ya, pero, a ver, la vez anterior, 2016, recordemos que fueron decisiones políticas, tú lo has señalado, que fueron diputados, parlamentarios incluso de la zona, incluso de otra zona, fueron los que dijeron, no, Rodrigo no, sino que va la otra candidata. Bueno, sí, yo estaba además haciendo un trabajo entretenido de hacer mi vivienda. Hoy día la situación es distinta. Yo no me refiché en el Partido Demócrata Cristiano. Hoy día tengo una opción bastante más amplia. Yo creo que hoy día la política también nos permite desde fuera mirar un espectro mucho más importante. El día sábado pasado estuve con Ciudadanos, con Andrés Velasco, con la directiva regional y comunal, y ellos han manifestado muy abiertamente, y lo aprovecho de agradecer acá, una opción por mi candidatura, por mi precandidatura. He conversado con el senador Álvaro Lizalde, el diputado Alexis Sepúlveda, la senadora Rincón, almorzamos la semana pasada, y también ve con bastante buenos ojos la posibilidad de que pudiera encabezar un acuerdo colectivo amplio, integrador, sería, que pudiera unir a las fuerzas de la oposición. Pero eso sería la única forma de poder llegar al municipio. Me refiero a que unidos como bloque debería ser la única forma de llegar al municipio, porque del otro lado hay uno o dos candidatos. O sea, de hecho, hay una candidata que se ha anunciado como tal, pero no se sabe qué va a pasar con el actual alcalde, si va a ir a la reelección o no. Entonces, también iría un solo candidato, un solo nombre surgido por el otro lado. El éxito de las candidaturas, Claudio, el éxito electoral tiene que ver fundamentalmente con que no son proyectos personales. Esto no es un proyecto de Rodrigo Sepúlveda. Esto es un proyecto que se viene trabajando hace muchos años, donde recoge mucha gente independiente, muchos ciudadanos. Así fue como el año 2016, un grupo de mujeres fundamentalmente juntaron 3.500 firmas en 2 semanas. Y hoy día hemos hecho eso, juntarnos con gente de todo el espectro político y sobre todo de gente independiente que ve que, tanto por lo que hicimos en la Seremi Vivienda, por lo que han recorrido mi historia política, podemos intentar hacer de Talca una ciudad mucho mejor para vivir. Y en ese concepto creo que la base social unitaria, con un amplio espectro donde estemos todos,
puede dar la posibilidad de poder enfrentar a un alcalde que hoy día está gobernando. Ese sería el objetivo, de recuperar el municipio. Tres periodos donde, bueno, Concertación, Nueva Mayoría, no ha tenido la posibilidad de llegar al municipio. Tú hablas de un proyecto colectivo, un proyecto en conjunto, un proyecto que se viene trabajando hace ya bastante tiempo. ¿Cuáles son esas ideas que han hecho para ir concretando? ¿Cómo se han vinculado también con la comunidad, con la sociedad civil? ¿Qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones y la sociedad civil, como bien señalan, son parte fundamental de esto. Todos los días tengo, y otras personas que trabajan conmigo también tienen, una reunión comunitaria. Estamos escuchando, estamos intentando poder transmitir lo que nosotros queremos hacer. Estamos vinculándonos muy fuerte a las organizaciones sociales. Recién vengo llegando a una reunión en un sector rural de Talca como San Valentín, que además sufre problemas cotidianos, de problemas de pavimentación, de mucho tráfico a propósito de la congestión que existe en Talca. Y también hay un equipo de profesionales que hoy día está trabajando propuestas para un Talca que tiene que ser mucho más inclusivo, para un Talca mucho más justo, como digo yo. Efectivamente, lo que señalas, ha habido tres administraciones de Chile Vamos, tres administraciones de derecha, si se puede decir así. Y yo en eso tengo una opinión bien clara, y que no se malentienda. Yo creo que Juan Carlos Díaz ha sido mejor alcalde que fue Juan Castro. Las obras se han desarrollado de una manera importante, ha tenido mucho apoyo del gobierno, tanto anterior como este, pero Talca puede mucho más. Talca no es solamente la parte céntrica, Talca tiene barrios que están absolutamente abandonados, con obras de infraestructura que han pasado más de 50 años y nos han hecho. Recordemos el puente sobre el canal Baeza, la avenida Lircay, que se están ejecutando. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Talca necesita un impulso, un liderazgo, una unificación de ideas. ¿Eso nos ha alianza dado, pública. Crees tú? Yo siento porque recuerdo cuando se asume también el gobierno, en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, también surge esta idea de trabajar juntos, de olvidarse de los colores políticos por el desarrollo, en este caso de la capital regional, pero no fue tan así. Pero Claudio, yo hablo de mi experiencia. Uh-huh. En el caso de la Seremi Vivienda, desentrabamos proyectos que estaban hace 50 años parados en Talca. El Parque Piduco, el Parque Canal de la Luz, la Avenida Lircay, el Paso Bajo Nivel de la 6 Sur, que está en proceso de construcción, la Once Oriente con el puente del Canal Baeza. Perdón, ahí hay un sello y hay una gestión que se realizó, que lo trabajamos con los vecinos. Recuperamos barrios, Brilla el Sol, Cristi Gallo, Independencia, los condominios, los del centro en par, los de Río Claro. Es decir, pero pusimos eso, la política pública al servicio de las personas, pero mucho tiene que ver con la gestión, con los equipos que formamos y con las ganas que le pusimos. ¿Y eso cómo se vincula con el municipio? ¿Cómo desarrollar ese mismo potencial, esas obras que se efectuaron, en este caso en vivienda, pero en todos los otros sectores, desarrollo social, deporte, pero por supuesto, agricultura? O sea, por supuesto, el municipio es un gobierno local sumamente potente, donde hay problemas en salud, donde todavía, aunque parezca increíble, en el siglo XXI hay gente que a las 6 de la mañana se levanta a sacar el papelito. Necesitamos más médicos especialistas en los CEFAM, necesitamos una atención integral, mucho más prevención. Yo no soy de los que cree que teniendo más CEFAM, teniendo más postas, teniendo mejores hospitales, vamos mejorando. Ojalá pudiéramos tener menos de eso y más centros recreativos, mucho más parques, mucho más fomento al deporte. Hoy día tenemos una tasa de obesidad importante en los niños. ¿Qué está pasando con la convivencia escolar en los colegios? Se está trabajando en la jornada escolar completa. Juan Rojas, que es alcalde de San Clemente, tiene una propuesta revolucionaria. No quiere más tareas para la casa de los niños. Perdóname, yo también soy papá y creo que es justo. En las tardes los niños necesitan talleres de cultura, de deporte y otras cosas. No podemos seguir teniendo las mismas clases que tienen en la mañana. Pero ¿cómo se potencia eso? ¿Cómo se llega a concretar un desarrollo o un proyecto tan ambicioso como ese y cambiar una política educativa, de desarrollo? Se hace con ganas y se hace con osadía. Pero además no se hace con recursos. Con respaldo, recursos. Que Talca lo tiene. A ver, Talca tiene recursos, pero no lo suficiente, no los que se pensaba que tenía. Hubo una inversión bastante importante, hoy se están pagando algunas cosas de eso, los recursos también no están, las arcas no están tan acaudaladas como se pensaba. Yo creo que Talca tiene un presupuesto suficiente para poder obtener cosas. Si uno ve lo que cuesta, por ejemplo, el Festival de la Independencia, los paseos que son importantes para muchas mujeres en la playa, lo que se hace en ornamentación, perdóneme, también se puede hacer en un programa intensivo de construcción de veredas y mano de obra, también se puede hacer atrayendo nuevos recursos con mayor fiscalización,
con una agresividad en el trabajo con el mundo privado. Aquí se requiere trabajar de la mano con ellos, se necesita proyectar Talca una ciudad mucho más moderna, Talca una ciudad turística, hay que sacarle el lustre a eso, al río, al Cerro La Virgen. Estamos trabajando en proyectos que son, a lo mejor la gente los ve muy lejano, pero ¿por qué no un teleférico entre el río y el cerro? ¿Se puede hacer un funicular? ¿Qué turístico tiene Talca? ¿Perdón? Vamos, ¿qué turístico, zonas turísticas tiene Talca? Tú me hablas del río. Un río tiene una costanera donde se me hizo una inversión. ¿Qué inversión se ha hecho? Esa pequeña inversión que se hizo para construir. Se mejoró un poco el camping. Exacto. Está bien, pero Talca... ¿Qué turístico también tiene cerro? O sea, ¿pasear en bote? No. Cuando digo que Talca es una ciudad turística, primero tiene 50.000 estudiantes de todas las universidades que están en un proceso de flotación durante 10 meses al año. Tú tienes que darle oportunidades a ellos. Talca es una de las pocas ciudades que el río lo da a la espalda. El río tiene que ser integrado a la ciudad. Y eso conectado con el cerro. Eso puede ser un funicular, librerías, cafeterías. Tienes que mejorar el entorno para poder hacer deporte, de bajada, de ciclismo, de trote. Y además tienes que aprovechar toda la ribera del río desde el puente hacia el poniente. ¿Por qué no se ha explotado todo eso si perfectamente lo hizo Valdivia, lo hizo Concepción? ¿Por qué Talca no ha trabajado esos megaproyectos? Todo es posible y eso lo hemos demostrado. La Alameda tiene que ser no solamente un lugar de encuentro donde pasen cosas ahí, tiene que pasar en Arturo Prat, en La Florida, en Abate Molina. Hay distintos focos que tú puedes trabajar y sobre todo de la mano de los vecinos. Talca tiene un potencial tremendo y no es excusa que nos hagan grandes obras porque todas las ciudades se han hecho. Ya. Tú hablas también de que Talca tiene una población flotante bastante importante, ¿sí? No tan solo de estudiantes, sino que todo converge en Talca, todos los servicios convergen en Talca. Todas las comunas de alrededor convergen en Talca. ¿Cómo se vincula con comunas como San Javier, Villa Alegre, Maule? ¿Cómo se hace esa conexión? Mucha gente va a trabajar a Talca y primero tienes que solucionar en un tema de transporte, de integración y el tema de la congestión, que tiene que ver con poder generar transporte público inteligente. ¿Por qué no podemos tener buses eléctricos y poder tener un tranvía? Lo ha planteado la Cámara Chilena de la Construcción. Pero volvemos a lo mismo, los recursos. ¿De dónde sacamos los recursos? Los recursos se hacen a través de concesiones, a través de inversión regional. Talca tiene un presupuesto de casi 50.000 millones de pesos, de inversión real a lo mejor un poco menos. Pero tú puedes apalancar recursos en el FNR, en los sectores, en el mundo privado, concesionando. ¿Por qué no? Tienes que pensar en grande ahí. No puede ser que una obra en Talca se demore 50 años. No puede ser que lo que está en el estadio fiscal, que es la circunvalación, se haya construido con una pista cuando el sentido lógico era haberla construido contra dos. Y en la Alameda haber hecho una rotonda, un paso a nivel. ¿Por qué Talca se hace todo chiquitito a media cuando sabemos que colapsan? Esto hay que hacerlo como se hace en Santiago. Grandes avenidas, grandes espacios, gestión de tránsito y también dureza en ordenanza municipal y restricción vehicular. La gente se acostumbró a andar en Talca en auto, una ciudad que de oriente a poniente tiene 8 o 9 kilómetros, que no es tanto y que se puede perfectamente utilizar transporte público, caminatas, ciclovías que han sido tan criticadas, pero por cierto le ha dado algo de oxígeno a la ciudad. Tenemos que transformarnos en una ciudad moderna, restringiendo algunas cosas, pero siendo bastante más osado de lo que se ha hecho hasta ahora. Claramente osado y también es bastante soñador también con respecto a una ciudad como la que piensa. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta de comerciales, porque queda mucho programa todavía, y a la vuelta de comerciales seguimos con eso y otros temas que están aquí pendientes. Vale. Porque para nosotros es importante que tu vida se desarrolle plenamente. Hemos querido estar en tu vida no solo entregándote nuestro servicio. Nuestro norte es acompañarte, estar contigo en las buenas y en las malas. Cuando celebremos al rey de la casa. En cada fiestas patrias, cuando Chile se hace aún más grande. Cuando celebremos a la mujer más importante de tu vida. Te queremos acompañar para ver cómo superas tus metas. Cuando celebremos a nuestros pequeños. También para aprender de tu experiencia y nos enseñes cómo es empezar todo de nuevo. Queremos hacer que tu vida avance en un auto, en una moto o silla de ruedas. Nos gusta verte feliz en tu casa, en tu colegio, en la sede o en la plaza de tu barrio. En TV Cable Loncomilla, nuestro compromiso social es aportar con un granito de arena en la felicidad de todos nuestros vecinos, merecedores de vivir entre viñas y naranjos. Espectadores de tradiciones llenas de historia. Historia que escribimos cada uno de los maulinos. Porque somos TV Cable Loncomilla. Siempre da más que los demás.
porque fuimos los primeros en implementar la fibra al hogar. Hoy te ofrecemos 1000 megas con Rápido y Furioso, que te permiten navegar con varios dispositivos y puedas seguir disfrutando de tu multiplay IPTV en 4K sin perder velocidad. Te transformamos tu viejo televisor en un smart, disfrutando de Netflix, YouTube, karaoke, Amazon, Google, redes sociales, consola de juegos y mucho, pero mucho más. Somos TV Cable Loncomilla, siempre dando más que los demás. Qatar Sushi, el mejor sushi de la región del Maule. Te espera en sus tres locales, Sargento Aldea 2282 y Plaza de Armas en San Javier. Fono Delivery 732-62-2145 o al 732-2886-70. Qatar Sushi, ahora también en Villa Alegre, Abate Molina 1145. Fono Delivery 732-2919-69. Qatar Sushi, el arte hecho servicio. Atrévete a tener una experiencia de navegación en alta velocidad con TV Cable Loncomilla. A contar de hoy y en exclusivo, contamos con fibra óptica para el sector bicentenario de San Javier. Disfruta de la mejor velocidad para tus dispositivos en casa gracias a nuestro nuevo servicio. Con nuestra fibra óptica tendrás tecnología de punta al alcance de tu mano. Pide nuestra IPTV, donde podrás tener una gran gama de aplicaciones, juegos y los mejores canales premium en alta definición. Porque somos TV Cable Loncomilla, siempre da más que los demás. TV Cable Loncomilla tiene para ti más canales disponibles y con nuevos contenidos en idioma original. Solo debes tener nuestro servicio en casa para poder acceder a canales como CNN Inglés, CCTV 4, Vox Prime HD, NHK Japonés, France 24, ITN China. Súmate a estas nuevas señales y mejora tu experiencia de ver televisión con TV Cable Loncomilla. Porque somos TV Cable Loncomilla. Siempre te da más que los demás. Bueno, estamos de regreso y vamos hablando de temas bastante importantes, interesantes para la ciudad de Talca y también para la conexión también con las comunas vecinas. Hablan de proyectos bastante grandes, bastante ambiciosos, una costanera que vaya desde el puente del Río Claro hacia el sur. Hablamos de mejorar lo que es la zona del río para hacerlo un poco más turístico, más atractivo para la comunidad, no tan solo para la ciudad de Talca, sino que para la región. ¿Cuáles son esas ideas que hay para la ciudad de Talca? Para soñar en grande hay que pensar en grande y trabajar en grande. Si uno se reduce a lo que estamos acostumbrados, obviamente Talca nos quedó chico. Hemos estado trabajando en poder generar espacios públicos. Talca tiene que transformarse en una ciudad que la gente pueda movilizarse de buena manera y fundamentalmente tiene que ver con los ciudadanos, la forma de relacionarse. El otro día conversaba en Santiago con la ex ministra de Vivienda, me decía Rodrigo, hoy día el modelo de hábitat de cómo se relacionan los ciudadanos con la ciudad es súper importante. ¿Qué le preocupan a los ciudadanos? Una ciudad inclusiva, donde hayan veredas como corresponde, donde hayan descansos, donde haya espacios públicos para esparcir, no solamente en lugares específicos, no puede estar todo pasando en la Plaza La Cera. Hay otras plazas en la ciudad de Talca que tienen que seguir teniendo ofertas culturales, laborales y otras más. Talca necesita solucionar su problema en gestión de tránsito. Vemos la situación de la Feria de las Pulgas, que genera un problema en una parte importante del sector norte de la ciudad de Talca. Bueno, también es una solución que entiendo que se está trabajando hoy día. Tenemos que tener un gimnasio como corresponde. Yo paso por la 5 Oriente 2 Norte, los que son de Talca, en el gimnasio municipal. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se va a perder con la biblioteca al lado? Hay una manzana casi completa del municipio. Eso se puede revitalizar, se puede trabajar concesionando, construir un edificio corporativo, poner un nuevo teatro. El tema de la cultura no se entiende como, por ejemplo, el TRM que esté cerrado en el mes de febrero. O sea, Talca tiene que tener una oferta
pública, privada, variada, que le permita a los ciudadanos disfrutar y sentirse cómodos. En definitiva, la inversión pública apunta a la felicidad. Pero eso es parte de estas promesas de campaña, humos de campaña que al final no se concretan. No, es que no son promesas de campaña, porque vuelvo a decir, en 3 años y medio nosotros en el Ministerio, para atrás, hicimos lo que la gente hoy día entiende. Hoy día tenemos que pensar en futuro. Y los temas en salud, en educación, en turismo, en emprendimiento en Talca necesitan respuesta. Ya, pero ¿cuáles son esas necesidades que ustedes han identificado? Si tú me dices que es humo pensar de que podemos tener médicos especialistas en los CEFAM y que la gente tenga claridad absoluta de que va a tener su atención dental, eso no es humo, eso es trabajar y gestionar un buen modelo de salud. Ya, como se hace en el CEFAM, por ejemplo, en la Magisterio en Talca, pero como no se hace en el Polinorte. Ya, pero a eso voy a decir. Las concentradas. A ver, un ciudadano común tiene que levantarse a las 5 de la mañana para estar a las 6 de la mañana, ¿sí?, frente a las rejas del consultorio, ¿sí?, del policlínico, del CEFAM, como quiera llamarlo, pero el centro de salud. Sí. Para poder obtener un cartón que tiene un número, sí, escrito, un número, con un lápiz. Y que son 20, ¿sí?, y no hay más. Y el que llega después de eso, no hay atención. Se tiene que ir al día siguiente, ¿sí? Puede estar muy mal de salud, requiere la atención y no tiene que esperar ese número hasta, porque no hay más atención. Sí. Todo eso tú lo puedes gestionar. ¿Cuánta gente necesita atención dental? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Pero si eso está todo sectorizado en barrios, ¿cuánto atiende cada uno de los CEFAM y consultorios? ¿Cuántos dentistas tienes por horas reales de dentista? ¿Cuántas horas médicas y profesionales tienen? No estamos hablando de gente que llega, que va, que tiene que ir a atender a la consulta privada y vuelva. Lo público es lo público y eso tienes que mejorarlo. Pero ¿cómo lo regulas? Si en definitiva... Lo regulas. Hablamos claramente. Los doctores hoy en día, bueno, no todos, algunos doctores en el servicio público hacen lo que tú estás diciendo. Llegan, marcan y después se van a su consulta y vuelven a la hora o 2 horas después. Conozco muchos médicos que están mucho comprometidos con lo social. Yo también conozco muchos médicos. Hoy día necesitamos médicos que ocupen sus horas profesionales en la gente. Necesitamos establecer modelos de salud familiar donde lo preventivo sea lo más importante. Nosotros no podemos seguir siendo reactivos y para eso te hablo de la etapa anterior al llegar a los consultorios. El deporte, la recreación. ¿Cuánto nos ha costado tener una piscina temperada cuando hubiéramos tenido 2 o 3 en Talca? Recién se está construyendo. ¿Cuánto nos costó tener el estadio fiscal completo? ¿Cuánto nos ha costado tener el gimnasio regional donde se pueden desarrollar campos deportivos, un parque para los vecinos que están ahí en ese sector de Faustino González que están ahogados, llenos de basurales? Talca tiene más de 1.400 sitios seriazos. Eso se tiene que trabajar y tiene solución. Tiene solución en gestión, tiene solución trabajando con los vecinos en un modelo barrial que te permita determinar también a la ciudadanía, porque ojo con esto, pero casi siempre se le carga la mata a lo público, pero la ciudadanía tiene que ser capaz de interesarse por lo colectivo. Pero eso pasaba de la mano también con que hagan las consultas, que la ciudadanía sea parte del proceso. Pero necesita información. Porque no es cosa llegar. ¿Tú te acuerdas de Brilla el Sol, Claudio? Pero por eso, llegar y decir, ¿saben qué? Le vamos a construir esto y ustedes vean cómo después lo cuidan. No, pues. ¿Tú te acuerdas cómo era Brilla el Sol hace 5 años atrás y cómo es ahora? Hoy día es un barrio modelo, porque se gestionó de una manera donde la gente determinó que sus problemas lo iban a determinar ellos y se trabajó en obras de infraestructura y obras sociales con ellos. Quiero mi barrio, listo. Es el proyecto Quiero mi barrio. ¿Y por qué no podemos hacer un programa Quiero mi barrio a menor escala en Costanera, en Abate Molina, en La Florida, en Galilea, en Pucará? En pequeña escala, con pequeñas unidades barriales, donde la gente tiene que entender que no solamente se va a satisfacer lo que le perjudica a él, sino que a lo colectivo. A mí me interesa lo que le pasa al vecino. Me interesa que el pavimento no llegue solo hasta la puerta de mi casa, sino que llegue a todo. Me interesa tener un lugar seguro para los niños. Eso se puede hacer trabajando la mano con la gente. Que ellos prioricen su obra. Te lo digo, a lo mejor a escala menor, 100, 200, 300 millones por unidad barrial, cuatro barrios por año, 16 barrios por gestión. Pero puede ser, pero eso, ¿de dónde sacamos los recursos? Ese es el tema, vamos de nuevo. Claudio, ¿cómo se gestionan los recursos? Es ahí, porque, a ver, ¿a qué voy yo? Al tema de que estos proyectos, que son ideales para poder desarrollarlos y efectuarlos, ¿por qué no se han hecho? O sea, es un pensamiento ya colectivo, no es un pensamiento de ahora, que nace ahora, sino que se viene de antes, pero no se ha hecho. Pero Claudio, es que ¿Crees que es solo gestión? Sí, es que tú estás como el cura que reta a los que van a misa por los que no van. Déjame primero llegar ahí para demostrarte que sí se puede hacer a escala menor. Yo no digo todos los barrios. Toma 3 barrios por año de gestión municipal en Talca.
Costanera, Batemolina, Galilea. Trabaja esos 3 años, 1 año. El segundo año, otros 3, y terminarás con un periodo con 12 barrios revitalizados. No es un problema de recursos, tiene que ver con gestión, tiene que ver con trabajo territorial y participativo de los vecinos. Las escuelas concentradas. ¿Eso no se ha hecho? Yo siento que no se ha hecho. Aquí hay obras que se instalan desde el poder central y se dice aquí se construye esto y esto otro. Veamos el tema de las concentradas. Han pasado 10 años, la gente critica y dice, pero si en su gobierno tampoco hicieron nada. Está bien. En el gobierno de la presidenta anterior se contrataron los diseños, más de 420 millones de pesos. Yo lo único que estoy diciendo, Claudio, las concentradas no es un tema solo de los padres apoderados y profesores, es un tema de la ciudad, porque las concentradas eran un lugar de encuentro de la familia, de los alumnos y de gran parte de la población en Talca. ¿Queremos construirlas ahí, sí o no? Si es sí, pongamos toda la energía para que eso se haga durante el año 2020. Si es no, pongámonos a discutir qué se hace en ese espacio público. Ya el mercado va a tener financiamiento a fines de este año. Nosotros en el CORE estamos en condiciones, según lo que ha dicho el intendente, de aportar más de 10 mil millones, revitalizado el mercado. Pero las concentradas necesitan una respuesta. Lo peor que tú puedes hacer con la gente es no decirles nada. Apoderados, profesores y alumnos, no hay concentrada o si hay concentrada. Eso es lo que yo pido, claridad. Porque ya, pero... si no, abramos la cancha y discutamos. Pero por eso, o sea, vamos al tema puntual de las concentradas. Efectivamente, se aportaron estos recursos, más de 420 millones de pesos, se hizo el diseño, está el diseño, ahora, ¿qué falta? ¿Qué se va a hacer con ese terreno? Ustedes lo plantearon hace un par de semanas atrás, fuimos a reportear el tema. Para saber qué es lo que se hace. Hoy la ciudadanía, han pasado 9 años, ya pasó toda esa generación que habían ingresado o iban a ingresar ese año a kinder, a los establecimientos, y ya salieron de octavo, esa generación. O sea, ¿qué piensa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Están en otro establecimiento? ¿Son los papás quienes están desarrollando esta idea de saber qué es lo que ocurre? Por eso planteo la necesidad de abrir el debate hacia toda la comunidad, porque también hay una información que no es tan verídica. Hoy día los niños que están ubicados de las ex escuelas concentradas tampoco lo están pasando bien, lo dijo el otro día el dirigente. Exacto. Tenemos problemas de habitabilidad en la sala, tenemos problemas de iluminación, no se está cumpliendo con el estándar que los niños hoy día necesitan. Pero si tenemos un diseño terminado, que va a tener que entrar al Sistema Nacional de Inversiones el año 2020 o a fines de este, y que nos va a tener un costo más o menos, lo conversábamos con el intendente hace un par de horas atrás, de 15 mil millones de pesos. Está claro que el Ministerio de Educación no tiene un peso para las escuelas concentradas, y tienen que decirlo, porque están preocupados de la ley de admisión justa y de otras cosas. ¿La región se va a tener que hacer cargo de eso? Bueno, discutámoslo. Podemos hacer un convenio de programación, 30% el Ministerio, 70% nosotros, o 100% nosotros, pero tenemos que tener una respuesta. Es un lunar negro que está ahí, junto con el mercado, junto con el edificio de la Intendencia y junto con el edificio Correo, que también son los pocos monumentos que nos quedan. Trabajemos, pero digamos a la comunidad. Viene el intendente, dijo, este año será el mercado y después la Intendencia. Pero si la comunidad dice, ¿sabes qué? No queremos concentrar. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Un gran centro cívico, un edificio corporativo. Nuevamente la gente, ¿cuánto añora y extraña lo que había ahí? La pileta, los árboles, la plaza. Bueno, revitalicemos la parte del centro. Se va a construir un edificio de domicilio y de muchas oficinas a 1 cuadra, 2 cuadras las concentradas, con unas torres que ya comenzaron a construirse. 2 sur, 2 oriente. Necesita revitalizar al centro. La gente tiene que volver a visitar el centro. No podemos seguir en la periferia. Revitaliza el comercio, revitaliza la democracia, revitaliza la inclusión, revitaliza el sentir ciudadano, el caminar ciudadano y el hacer ciudad. Eso se hace con un paseo peatonal, por ejemplo, que yo lo alargaría desde la 3 Oriente hasta la plaza, y haría la diagonal peatonal en un acuerdo con los privados, que todos los privados durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero saquen todas sus mesas a la diagonal y la haces como una rambla, con espectáculo al aire libre, con pintura, con música y con todas las mesas de los restaurantes afuera, con una diagonal a nivel que te permita una circulación de vehículos durante el día, pero en la noche a cierta hora se cierra, como claramente se hace en cualquier comuna del Chile. Oye, ya hablamos incluso de algunos elementos o algunas infraestructuras bastante importantes. Lo que sí que hay cierto es que el mercado sí se reconstruye. Lo dijo el intendente públicamente, lo ratificó hoy día, debería tener un costo de 12 mil millones y a fines del año 2019 debería ingresar el proyecto. ¿Debería comenzar a construirse?
Yo creo que... O el próximo año, no, mediado del próximo según año. Según cronograma, el 2020 debería estar en ejecución. En según ejecución. Lo que ha dicho el intendente en las sesiones del consejo. Ya, ¿y qué va a pasar con toda esa gente que está ahí en el mercado? Con los locatarios. Exacto. Entiendo que han tenido reuniones con la autoridad. Entiendo que van a haber lugares transitorios donde van a tener que ubicarse mientras se construye lo que ellos mismos han ayudado a diseñar. Y son las cosas que tienen que acomodarse. Si es lo mismo que venía el IRCAI, ¿cuántos problemas han generado los vecinos de las villas cercanas? Pero va a quedar una villa de cuatro pistas, con cables soterrados, con estacionamientos como corresponde, con bahías para la locomoción colectiva. El desarrollo genera un poquito de tensión, pero obviamente va a ser en beneficio de todos. Claramente, ser, recuperar una infraestructura como la del mercado es importante para la ciudad, para cualquier ciudad tener su mercado es importante, tenga identidad claramente. Y hablando de identidad, hablando de lo que la comunidad está esperando de los políticos, ¿cuáles, a tu juicio, han sido esas promesas que han quedado ahí olvidadas? Nosotros tenemos una deuda, y digo nosotros porque yo soy político, tenemos una deuda de todos los gobiernos respecto a temas de seguridad social y temas de salud. Yo creo que hoy día el gran problema que tiene la comunidad con la política, el gran problema que tiene la ciudadanía con nosotros tiene que ver con la confianza. Nosotros abusamos de la confianza de las personas y la gente ya comenzó a indignarse, comenzó a no creer, comenzó a sentir de que todo lo que nosotros lo decimos no lo hacemos. Hay situaciones escandalosas como el sueldo de los parlamentarios. Hay parlamentarios que van a completar 24 años siendo parlamentarios. Esas cosas cansan, agotan, indignan. Claramente, cuando uno ve que nadie toca los bancos, cuando uno ve que nadie defiende a los consumidores, cuando uno ve que hay abuso de la farmacia, que hay colusión de los pollos, del confort, que hay abuso del ISAPRE, y cuando ve que se legisla siempre para los mismos, la gente se frustra y genera agresión y genera indignación. Totalmente. Son temas y eso que es transversal a toda la clase política. No es tan solo para un lado, es para todos por igual. En este caso, los políticos tocan todos por igual. Por eso, ese tema lo vamos a abordar en la siguiente parte de nuestro programa. La idea es irnos a una pausa comercial, pero a la vuelta vamos a seguir con ese tema bastante interesante. O sea, ¿qué pasa con los ingresos de los políticos y también con los ingresos del ciudadano común con esos 300.000 pesos con su sueldo mínimo? Así que pausa y ya regresamos. Porque para nosotras es importante que tu vida se desarrolle plenamente. Hemos querido estar en tu vida no solo entregándote nuestro servicio. Nuestro norte es acompañarte, estar contigo en las buenas y en las malas. Cuando celebremos al rey de la casa. En cada fiestas patrias, cuando Chile se hace aún más grande. Cuando celebremos a la mujer más importante de tu vida. Te queremos acompañar para ver cómo superas tus metas. Cuando celebremos a nuestros pequeños. También para aprender de tu experiencia y nos enseñes cómo es empezar todo de nuevo. Queremos hacer que tu vida avance en un auto, en una moto o silla de ruedas. Nos gusta verte feliz en tu casa, en tu colegio, en la sede o en la plaza de tu barrio. En TV Cable Loncomilla, nuestro compromiso social es aportar con un granito de arena en la felicidad de todos nuestros vecinos, merecedores de vivir entre viñas y naranjos. Espectadores de tradiciones llenas de historia. Historia que escribimos cada uno de los maulinos. Porque somos TV Cable Loncomilla. Siempre da más que los demás. Porque fuimos los primeros en implementar la fibra al hogar. Hoy te ofrecemos 1000 megas con Rápido y Furioso, que te permiten navegar con varios dispositivos y puedas seguir disfrutando de tu Multiplay IPTV en 4K sin perder velocidad. Te transformamos tu viejo televisor en un Smart, disfrutando de Netflix, YouTube, karaoke, Amazon, Google, redes sociales, consola de juegos y mucho, pero mucho más. Somos TV Cable Loncomilla, siempre dando más que los demás. Qatar Sushi, el mejor sushi de la región del Maule. Te espera en sus tres locales, Sargento Aldea 2282 y Plaza de Armas en San Javier. Fono Delivery 732-62-2145 o al 732-2886-70. Qatar Sushi, ahora también en Villa Alegre, Abate Molina 1145. Fono Delivery 732-2919-69.
Qatar Sushi, el arte hecho servicio. Atrévete a tener una experiencia de navegación en alta velocidad con TV Cable Loncomilla. A contar de hoy y en exclusivo, contamos con fibra óptica para el sector bicentenario de San Javier. Disfruta de la mejor velocidad para tus dispositivos en casa gracias a nuestro nuevo servicio. Con nuestra fibra óptica tendrás tecnología de punta al alcance de tu mano. Pide nuestra IPTV donde podrás tener una gran gama de aplicaciones, juegos y los mejores canales premium en alta definición. Porque somos TV Cable Loncomilla, siempre da más que los demás. TV Cable Loncomilla tiene para ti más canales disponibles y con nuevos contenidos en idioma original. Solo debes tener nuestro servicio en casa para poder acceder a canales como CNN Inglés, CCTV 4, Vox Prime HD, NHK Japonés, France 24, ITN China. Súmate a estas nuevas señales y mejora tu experiencia de ver televisión con TV Cable Loncomilla. Porque somos TV Cable Loncomilla. Siempre te da más que los demás. Bueno, estamos de vuelta. La última palabra, la idea es seguir conversando con Rodrigo Sepúlveda, consejero regional, y bueno, anunció su candidatura también a alcalde por la ciudad de Talca. Estamos hablando de las sensaciones que tiene la comunidad con respecto a la clase política. O sea, claramente está decepcionada de la clase política, pero eso también se refleja en las votaciones. ¿Cómo hacemos que la comunidad se reencante con la política, se reencante con sus candidatos para ir a votar en las próximas elecciones? La gente se va a reencantar cuando sienta que el proyecto que se le presenta es un proyecto que los reconoce a ellos, es un proyecto que los motiva y que los seduce. Cuando hablan de que somos todos los políticos iguales, yo trato de hacer alguna diferencia. Algunos estamos en esto porque nos gusta, porque le ponemos pasión, se nos nota, le ponemos pachorra, y otros están precisamente para tener un buen pasar, y otro porque es la única opción que les queda. Yo creo que si uno es capaz de seducir al mundo, no solamente juvenil, al mundo de la clase media que ha sido tan olvidado, donde tú compartes un sueño de ciudad, optimista por cierto, no como usted, claramente, que está un poco más pesimista. Pero estamos viendo un poco la realidad que ve la gente a diario. O sea, y vemos el tema de la delincuencia, sí, se habla del tema de claro, seguridad, se hablamos del tema, Claudio, de salud, educación. Hay gente que mucha gente no está conforme con que sus hijos fueran a una tómbola, va a ser donde iban a quedar estudiando. Entonces, son hechos, son situaciones que la comunidad está viviendo y está desencantada. Claudio, y eso es lo que se refleja. Tú tienes toda la razón, pero ¿cómo se combate eso con el gobierno? El gobierno te dice tiempos mejores. Tiempos mejores que la gente no los ha sentido como tal. Aparecen grandes titulares que la región del Maule fue la que tuvo mayor crecimiento económico con sobre 14 puntos. La gente no lo siente porque ve que se están cerrando empresas, que los sueldos siguen los mismos, que los sueldos siguen bajando, que la productividad y la competitividad de la región sigue por los suelos. Entonces, es muy distinto lo que se pretende dar, que va para un segmento de Chile, con la realidad y con la masa. La gente lo pasa mal. Hay gente en Talca que lo pasa muy mal, en barrios mal, en barrios que están tomados por algunos por los carteles, donde hay mucha delincuencia. Sin embargo, tú ves la estadística y el Ministerio Público, Carabineros, el gobierno te muestra y dice, mira, hemos bajado la percepción. Pero hay que salir a la calle, pues. Si eso es muy distinto a lo que pasa en la realidad. Entonces, las expectativas que se genera la gente con un eslogan de tiempos mejores, con crecimiento, con igualdad, cuando se está en el cargo y se ve que hay muchas dificultades para hacer, la gente se frustra. Y por eso cuando uno anda en campaña le dice, usted con el mismo cuento, usted es puro humo, usted es por aquí, usted es por acá. Pero no se puede seguir pensando en eso, sino que hay que darle oportunidades. Ese es el tema. Se cambia seduciendo, se cambia convocando a un proyecto colectivo, tratando de representar a todos, trabajando con todos. ¿Participación? Participación ciudadana, opinión, plebiscito. Yo soy de acuerdo a los plebiscitos comunales. ¿Sabe qué? Yo fuera alcalde de Talca, ahora haría un plebiscito comunal para saber qué se hace con las escuelas concentradas. Habría hecho un plebiscito comunal para ver el tema del bypass. Uy, si las regiones, ¿por qué Santiago, Valparaíso, Concepción hace todo? Tobá, cuando fue intendente en Biobío, recuperó el río con una
una inversión y una infraestructura, pero multimillonaria. Acá todo chiquitito, la circunvalación chiquitita de una línea, no, la 1 Norte poquitito, no, un poquito, todo es chiquitito. ¿Por qué no pensamos en grande? En Santiago se perforan túneles, se pasa de un lado para otro, van las carreteras por abajo, se ponen líneas del metro, y aquí, ¿sabe con lo que hacemos con la plata del Transantiago? Le damos un poquito de plata a los empresarios para que cambien la micro, construimos un par de paraderos. No, pues. Pero ahí estás tú, tú estás, bueno, estás en el mismo, tú eres el también quien entrega también esos recursos y aprueba esos recursos. Sí, pero ahí entra la otra figura del Estado que la gente de repente se pierde. Yo soy consejero regional, que apruebo, rechazo recursos, exacto, pero soy minoría. Mi voz no se escucha con la fuerza que quisiéramos. Exacto. Y tú me dirás, pero ¿y cuando ustedes fueron gobierno? Te puedo demostrar lo que hicimos ahí. Pero yo eso quedó atrás. Yo quiero mirarle al futuro. Talca hoy día puede mucho más. Hay mucha gente que quiere compartir, que quiere participar, que quiere generar ideas. Y vuelvo a decir, lo decías muy bien tú, en 4 años no se hace nada. Hagámoslo en 8, hagámoslo en 12. Proyectar el desarrollo de la ciudad. Oye, y el que viene después de uno, que sea de otro color, que siga con lo mismo. La ciudad es modelo hoy día. Medellín, en Colombia, que es una ciudad modelo respecto a cómo se ha relacionado el tema del urbanismo. Partieron alcaldes de distinto color, en una visión de Estado a largo plazo. Bueno, hagamos lo mismo en Talca. Si no, porque el alcalde hoy día que está, el que llega, va a borrar todo, va a echar a todos los funcionarios. Todo eso es mito, Claudio. Se puede trabajar con las personas, sacar lo mejor, se tienen que ir los que se tienen que ir, pero los proyectos tienen continuidad de Estado y también se pueden hacer desde el municipio. Pero eso, para eso hay que tener la participación, ¿no? Convocar a la ciudadanía que sea parte también de estos grandes proyectos que se quieren plantear. Claro, claro que sí, y hay que hacerlos partícipes, por cierto. Y hay que preguntar dónde, porque tampoco en 4 años puede hacer 4 megaproyectos. Vamos a hacer 2 proyectos grandes, el resto vamos a recuperar tanto y tantos barrios y listo. Y el resto tratar de golpear la puerta en el gobierno, golpear la mesa. Si un alcalde es muy poderoso, el alcalde es el patrón de toda una ciudad donde está elegido por 4 años y tiene el poder de la gente. Pasar en terreno, captar sus dolores, atender la gente. También hay mucho asistencialismo en Talca, todavía hay gente que va a pedir comida, hay gente que lo pasa mal. Tampoco una agencia de empleo del municipio de Talca, pero puede generar empleo a través de otras cosas. Un programa intensivo de mano de obra para jefes y jefas de hogar en construcción de veredas, en hermoseamiento, en un montón de cosas que se pueden hacer. Ideas, creatividad y locura. Si no tienes una cuota de locura en esto, no puedes hacer nada. Oye, en esa cuota de locura, ¿cuándo vamos a tener algún bosquejo de lo que hacer este proyecto o esta visión de ciudad para Talca? La hemos estado compartiendo con grupos bastante cercanos. Yo soy un candidato como muchos otros que hay, donde cada uno va a tener que poner sus ideas frente a otro. Y estamos a poquito más de 1 año y medio de las elecciones, donde después ojalá la gente pueda votar por eso e interesarse en votar por proyecto, no solamente por luces, no solamente por alguna idea que puedan seguir, no solamente por algún paseo, no solamente por alguna fiesta. Tiene que votar por idea ciudad. Si en definitiva la gente me dice, pero usted va a cortar los paseos a la playa, no, pero hay que darle un relato distinto, hay que darle un concepto más distinto. El Festival de la Independencia tiene que tener un relato de la independencia, donde pasen cosas, no solamente esos 3 días, donde pasen cosas todo ese mes de la independencia, pero donde se pueda ser inclusivo, donde se puedan atraer recursos, donde puedan haber espectáculos culturales abiertos a la comunidad, en todo Talca, no en el centro, no solamente en la acera, no solamente en el río. Necesitamos irradiar a Talca como una zona de teatro, una zona de cultura, la zona de la tonada. Y usted dice que no tenemos nada de turístico, tenemos mucho de turístico, porque somos una ciudad dormitorio que estamos a 1 hora a la playa, a 1 hora a la nieve. Bueno, claramente, 1 hora de distintos lados, 2 horas incluso un poco más de las zonas más apartadas, pero una región bastante bella en la que tenemos. Tenemos que aprovechar los inmigrantes, la cocina de ellos, la gastronomía, la cultura. Usted, cuando llega un turista a Talca, ¿dónde va a pedir información turística? ¿Dónde está el lugar de información turística en Talca? Yo no lo conozco. Bueno, usted tiene que tener un par de jóvenes profesionales que hablen inglés, que hablen francés, que hablen portugués, y listo. Así se motiva, y tienen que estar en el lado del terminal, y tienen que estar en el ingreso de Talca, tiene que ir a la universidad a promover, tiene que darle a esto ritmo y locura, vuelvo a decir. Ritmo y locura, pero todo eso plasmado ¿cuándo? ¿Plasmado qué? ¿Plasmado cuándo? ¿Cuándo va a estar esa idea de proyecto, ese proyecto de ciudad? ¿Cuándo se va a presentar? Mire, esto es lo que queremos hacer con la ciudad. Este es nuestro proyecto de ciudad, de desarrollo, de potenciar toda nuestra cultura. Hoy es 14 de marzo del 2019. 14 de marzo del 2020 ya vamos a tener todo escrito. Un año poco antes de la elección. Esa es la idea. Ahora,
posibilidad de ir en bloque. Hablamos del tema de ir en bloque, pero ¿cómo se va a definir? Claudio, yo lo he dicho, ayer se proclamó Sixto González, candidato concejal actual, en Danas Taburuaga, tremendas personas, buenos políticos, buenos concejales. Si alguno de ellos tiene mejor idea y me ganan en una primaria, me ganan en una encuesta, bienvenido, si yo no tengo la panacea, yo soy uno más de un engranaje que quiere hacer algo. Sí a las primarias. ¿Ah? Sí a las primarias. Yo estoy disponible a primaria, encuesta, consulta, lo que quiera. ¿Sí? Lo que quiera. Y eso, bueno, ¿cuándo se define? ¿Cuándo será el marzo del próximo año? Eso serán los tiempos de los partidos, yo voy a tomar un camino distinto, pero disponible a ser el candidato de la oposición. Tú ya no eres de un partido. Sí, pero soy disponible a ser el candidato de la oposición. Exacto. Si me dicen, Rodrigo, tú estás fuera de esto, pero te sometes a primaria, bienvenido, con Sixto, con Hernán y con todos los que se sumen, mientras más, mucho mejor, pero con las ideas. Y el mejor de nosotros nos tiene que representar. Participar en el caso hipotético, ¿no? Tú entregar tus ideas para ese problema. Pero por supuesto, si la política es eso, es una construcción colectiva, no es una cosa individual, porque para eso ya sabemos las experiencias que han pasado. Sí, recuperar es el objetivo, recuperar el municipio. Pero no es recuperar, si Juan Carlos tiene un modelo de gestión que para algunas personas ha sido bueno, para otras ha sido más o menos y para otras ha sido malo. Se trata de darle un impulso nuevo a Talca, que Talca sea una ciudad más justa, una ciudad más para todos, una ciudad que dé un salto de una vez por todas, y no en 4 años, que lo den 20, pero hay que empezar a hacerlo ahora, ahora. Pero que sea un proyecto de ciudad que involucre a todos los sectores. ¿Cómo involucramos en este caso, a los de gobierno, al actual gobierno? Es que el actual gobierno tendrá su candidato, el actual gobierno está desarrollando sus políticas públicas de su programa, cosas que yo no lo he visto. Vuelvo a decir, el control de expectativas, todo lo que anunciaron hoy día se ha caído. El gobierno y el presidente fundamentalmente tiene un apoyo del 37%, partió con el 56% hace un año, porque la gente se creó mucho el tema de los empleos, de la mejor pago salarial, y no ha pasado eso. Lo que se dice en la televisión es muy distinto al día a día. En eso no podemos caer nosotros. Y también va a ser la elección del gobernador regional, que también le va a dar un poquito más de pimienta a la política local, donde también esperemos que se hagan unos buenos debates para poder pensar en la región que queremos. 57,5% de los encuestados o consultados en la última encuesta o sondeo de la Universidad de Talca, el CEOC, habla de que su tendencia es a la centroizquierda. ¿Tú crees en esa cifra? Talca siempre fue, y la región mayoritariamente fue, un sector de centroizquierda, sobre todo al Maule Norte. Pero los que hoy día gobiernan y otros han penetrado los sectores populares, han penetrado nuestra clase media, porque también muchos se sintieron traicionados, muchos se sintieron que... Mira Claudio, yo no cometo pecado en esto. Muchos cuando llegamos al gobierno se achanchan, se olvidan de atender a la gente, se olvidan de andar de terreno y viven en una zona de confort que creen que no se les va a acabar jamás. La política es estar en terreno todos los días, escuchar, intentar solucionar, porque no todo se puede, pero ser claro con la gente. Yo quisiera solucionar 1000 problemas que me llegan a Facebook todos los meses. Resolveré 100, 200, pero el resto los atiendo. El tema es gestión, y cuando tú tienes poder lo haces. La gente se achancha en los cargos, la gente cree que el cargo va a ser eterno, y ahí es cuando en esa zona de comodidad se pierde, y los ciudadanos dejan de creer, porque al que veían antes en la calle saludando a todo el mundo, cuando llega a la oficina, ya no es el mismo, saque hora, hablé con la secretaria, que lo atienda el asesor. Eso no puede ser. Los que vivimos y nos gusta la política y la respiramos, tenemos que estar todo el día con nuestra gente. ¿Por qué? No para los votos, porque nosotros nos debemos a las personas, no ellos a nosotros. Un servicio público que en definitiva, en teoría, es eso es lo que se busca, que la gente se sienta identificado. Actualmente no es así, sin embargo se va a trabajar en ello. Ambos sectores van a trabajar en ello, en recuperar esa confianza. Los proyectos de desarrollo son parte de esa de ese trabajo, de esa labor de recuperación de confianza. ¿De qué manera también se recupera a esa política dura también que hoy también está centrado, está muy centrado en sus opiniones, está como concentrado en sus partidos principalmente? Tú me has escuchado que yo no soy agresivo con ninguna persona. Yo creo que todas las personas que están en lo público merecen un respeto y cada una está ahí porque llega a tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hoy día la gente también tiene que interiorizarse. Tú le preguntas a 10 personas qué hace un consejero regional, 7 no saben.
no distinguen la labor del concejal, el alcalde, el consejero, el diputado, el senador, el gobernador. Entonces, por lo tanto, mucho de educación cívica, mucho de información, mucho de que el Estado, así como los privados, son abusadores, el Estado también abusa, los públicos también abusan cuando atienden mal a las personas, cuando no da la información como corresponde, cuando pelotean de una oficina a otra. Eso también requiere hoy día una revolución respecto a lo público, a los ciudadanos. Nosotros tenemos que tener una nueva forma de relacionarnos con la comunidad. La comunidad también tiene que entender de que todo se le da en la boca. Tienen que autogestionar sus territorios, interesarse por lo colectivo. Porque ¿sabes qué? En esta sociedad nos hemos transformado en que primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cuánta gente llega a las reuniones de junta de vecinos? Yo he estado 10, 12, 8, 6. La directiva se aburre. ¿Cuántos llegan a los comités habitacionales o cuando hay que poner alarma? 200. Porque el favor es para mí, porque el beneficio es para mí. El llamado a que la gente también haga comunitarismo, haga barrio, sepa cuáles son sus vecinos y juntos puedan trabajar las obras, pero pensando en todo. No más individualismo, más colectivo, y para eso la política tiene harto que decir. ¿Y qué se puede decir de la vinculación de Talca con la región? Talca es la capital de la región, es la que tiene mayor concentración de habitantes, es donde están todos los servicios, y lo que Talca pueda irradiar al resto es muy positivo. Ya existen conurbaciones con Maule, con San Clemente, San Rafael, toda la gente de las comunas cercanas llega a Talca. También hay que atenderlo a ellos, también hay que darle las condiciones para que se desarrolle. Yo tengo mucha confianza en Talca, mucha confianza en las comunas rurales, mucha confianza en la región. Creo que podemos dar un salto, somos ricos en paisaje. Está para nada explotado el tema turístico. Somos ricos en las personas, hay una cultura rural del 1.100.000 habitantes que somos, 300.000 viven en el mundo rural. Aprovechemos eso, aprovechemos nuestros recursos naturales. Si eso nosotros lo logramos pensar, pero no al corto plazo, no a los 4 años, a 20, a 30, de verdad la región va a dar un salto como corresponde y vamos a dejar de estar por ahí abajo en los últimos lugares. Y eso también va de la mano con la nueva generación de políticos que está surgiendo. Hay una generación de políticos que ya está dando paso a un lado, que fueron sumamente importantes en la recuperación de la democracia, en estabilizar las instituciones, en poder generar un clima para poder exigir otra cosa. Cuando la gente dice, oh, la alegría no llegó, perdóneme, estar en dictadura, poder tener estos programas, poder hablar, pararse hoy día frente al gobierno, criticar a un diputado en la calle, a un senador, eso no se podía hacer en dictadura. Eso de la alegría, la libertad, la posibilidad de poder expresarnos, se logró. Hoy día tenemos otro tipo de desigualdades, las pensiones, la salud, el trabajo. En eso tenemos que preocuparnos. Los sueldos no pueden seguir siendo de 300.000 pesos para un país que en la estadística aparece como el más desigual del mundo. Los ricos siguen siendo más ricos, los pobres más pobres. Y al medio, la clase media que queda sin beneficio porque no les tocan ni subsidios ni pueden subsistir con plata propia. Y ahí está la familia que tienen 3, 4 hijos y que tienen que optar porque vaya uno a la universidad. Y me tocó verlo en vivienda, mucha gente que vivía hacinada porque no podía poner un peso para la casa porque todo iba para la educación. Eso hay que mejorarlo. ¿Eso lo mejora quién? El Congreso, un nuevo gobierno, modificando la estructura que hoy día existe en este país neoliberal. Pero parte de la base es la comuna, entregando condiciones, bienes públicos, de calidad, equipamiento para que la gente sea un poco más feliz. Bueno, claramente. Son temas que queremos seguir abordando, pero no nos da el tiempo. Vamos a dejar hasta aquí. Rodrigo, agradecer tu presencia acá. Vamos a seguir conversando. Ojalá. Queda bastante tiempo. Ayúdeme los sueños, sea optimista. Bueno, hay que ser más realista también. Es decir, los sueños claramente pueden ser posibles, pero hay que aterrizarlos también. Así de todas maneras. Esa es la idea. Así que agradecerte nuevamente. Y nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad, próximo jueves, en La Última Palabra. Buenas noches.